Muy buenas gente, ¿cómo están? Bueno, ya tenemos hoy a este personaje, Katy Leona. Y nada gente, espero que preparen sus palomitas y se regasten bien sus asientos, porque este va a ser un video un poco largo, ya que las habilidades de Katy Leona siempre son bastante complejas y largas de explicar. Y nada, vamos a comenzar. Y nada, como vemos aquí, chica adorable, dice amenaza silenciosa. Esas son sus características. Vemos que lo que son sus fates no son complicados. Sí, tiene algunos actitud 14, pero hoy en día ya para como estamos en el server, conseguir fragmentos de Kula o de Oro Chileona, pues ya no es tan complicado. Y pues nada, nos queda mucho más fácil conseguir ya estos personajes. Y lo que es tener a Yuri, a Momoko, a Ralph, Clark, Whit y a Leona, bueno, no es complicado. Entonces sí que tenemos unos fates que son muy fáciles de obtener, ¿vale? Pasemos al siguiente. Ahora, antes de irme, si quieren saber, el Beauty Badge y el Street Fight Tone son su Badge y su Tomo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta ya si los van ahorrando y piensan ir por ello. Nada, vamos ya a lo que más nos interesa, gente. Sus skills. Y nada, vemos que aquí dice, ataca a un simple objetivo. Dice que causa una herida severa que tiene un efecto de 2 turnos, ¿vale? Este efecto consta de lo siguiente, dice... Reducen 70% la capacidad curativa del objetivo y reducen 10% la vida del objetivo durante cada turno, ¿listo? Dice que este daño no va a hacer que cargue Rage el enemigo y durará por 2 turnos, ¿listo? O sea, por 2 turnos va a estar perdiendo 10% de su vida y va a tener reducida sus capacidades curativas en un 70%, ¿vale? Tenemos ahora aquí, absorbe al objetivo y a los enemigos que lo rodean 10% de su Small Skill Rate por 2 turnos. ¿Qué es esto del Small Skill Rate? Bueno, el Small Skill Rate es básicamente el chance o la probabilidad que tiene los peleadores de usar su skill. Entonces, ¿qué pasa? Le está absorbiendo un 10% al objetivo principal y a los que lo rodean, le está absorbiendo 10% de sus probabilidades de castear skill. Y lo que hace Katy Leona es que se da a sí misma por su probabilidad de castear skill incrementado en un 35%. Entonces es posible que cuando Katy Leona use su skill haya un gran chance de que el siguiente round también lo tenga activado, ¿vale? Sigamos. Dice, cuando Katy Leona tiene la marca del Genesis, hará un daño extra del 10% del máximo de vida del objetivo. También dice, cuando Katy Leona tiene la marca de la tortuga, recuperará un 10% de su máximo de vida. Y cuando Katy Leona tiene la marca de la super tortuga, recuperará un extra de un 5%. Es decir, que recuperará un 15%. Y pues la verdad, eso es una cantidad considerable. O sea, para 15% de vida es bastante. Ahora, cuando Katy Leona tiene la marca de la serpiente, el ataque causará un 50% de daño extra. Y cuando tiene la marca de la super serpiente, recuperará 100 de rage para ella misma, ¿vale? Ahora, cuando Katy Leona tiene la marca del oso, reducirá a su objetivo 200 de rage. Eso es bastante. Y cuando tiene la marca de la super tortuga, lo que va a hacer es que le quitará los buffs a ese objetivo. Y lo cual, está bueno. También dice, cuando Katy Leona tiene la marca del tigre, le quitará los efectos negativos a un aliado de forma aleatoria y que esté bajo el efecto de algún control, ¿no? Stun, parálisis, silencio y bueno, sí. Ahora, cuando tiene la marca del super tigre, a ese aliado que le quite pues ese efecto de control le hará curar un 8% de su vida, lo cual pues no está nada mal. Vamos ahora con lo que es su ultimate. Dice, ataca un objetivo, causa un 30% de splash damage a los enemigos que lo rodeen. También dice, desata una herida severa, un efecto de herida severa en el objetivo, el cual dura por 2 turnos. Bueno, básicamente es el mismo efecto que el skill, ¿sí? Reducen 70% de sus capacidades curativas y por cada turno, pues le va a estar quitando 10% de su vida, ¿no? Y dice que este daño no va a hacer que recupere Rage.
Y nuevamente dice lo mismo, dura por dos turnos. Ahora, dice, reduce al objetivo 70% de, de su velocidad de recuperación de Rage, ¿sí? Es parecido como el efecto del Ultimate de Flenkio. Pero recordemos que Flenkio hace un 90%, pues Cathy Leona pues es un 70%, es casi igual, es bastante, pero sí permite recuperar algo, pero bueno, por es bastante, la verdad 70% es mucho. Dice que este efecto dura un turno. Ahora, si el objetivo llega a morir, como ustedes saben, ella causa ese efecto de herida severa, pues lo que va a hacer es que ese efecto de herida severa se lo va a pasar a los aliados del enemigo que sean afectados pues por el splash damage, ¿no? Dice que también le causará pues este efecto durará dos turnos, simplemente que los efectos serán un poco reducidos, ¿sí? Ahora dice que lo que hace es reducir en 50% las capacidades curativas y en 8% la vida por cada turno, ¿vale? Este año pues tampoco hace que recupere rage, ¿no? Ahora, aquí ya empecemos con los efectos de sus marcas, ¿no? Entonces, veamos, dice, cuando Cathy Leona tiene la marca del Genesis, incrementa su damage en un 40%. Dice, también dice que recupera a todo el equipo 100 de rage, ¿sí? O sea, cada vez que llega a usar el último y le está dando 100 de rage a todo el equipo. Ahí que incrementará su damage en un 40%, lo cual pues algo, 40% es algo considerable, gente, déjenme decirles. Ahora, cuando Cathy Leona tiene la marca de la tortuga, recuperan 20% de su máximo de vida. Pero cuando tiene la marca de la super tortuga, recuperará un 15% de máximo de vida a todos los aliados. Bueno, al aliado con menos vida, perdón, al aliado con menos vida, solamente uno. Entonces va a tomar al aliado que vea que tiene menos vida y dice, ok, Parzarov, tenga, cúrese 15% de su vida. ¿Listo? Ahora, cuando tiene la marca de la serpiente, lo que va a hacer es que va a reducir a todos los enemigos, le va a reducir en 20% el daño del skill y la resistencia a los skills, ¿sí? Porque aquí dice 20% Small Skill Damage y Small Skill Rest. ¿Qué significa esto? El Skill Damage es el daño que puedes hacer con tu skill. Y el Skill Rest y el Small Skill Rest es la resistencia que tienes a los skills, ¿sí? O sea, vas a recibir menos daño. Entonces vemos que lo que hace es que al enemigo le reduce en 20% el daño de sus skills. Y además lo hace un 20% más vulnerable a los skills, es decir, va a recibir un 20% de extra daño. Ahora, si tiene la marca de la super serpiente, este efecto se ha incrementado en un 10%. O sea, pasa de ser un 20% a un 30%, ¿vale? Ahora, cuando tiene la marca del oso, bueno, esto es muy parecido al de los skills, pero en vez de skills, es con Ojo Ultimate. ¿Qué hace entonces? Dice, reduce al objetivo que golpea con su ultimate y a los enemigos que estén, bueno, que sean afectados por ese splash damage que ella causa, ¿sí? Básicamente, o que rodean a ese objetivo, a esos enemigos les va a reducir en 30% el daño de sus ultimates y les va a reducir en 15% la resistencia a los ultimates, es decir, es que está quitando, está reduciendo el daño que ellos hacen con su ultimate y adicional los está haciendo 15% más vulnerables a los ultimates de tu equipo, ¿vale? Ahora, cuando Cathy Leona tiene la marca de la super oso, ella se va a incrementar en 15% su ultimate damage y en 30% su ultimate resistance por dos turnos. Esto del ultimate damage, bueno, 30% ultimate resistance básicamente es casi, es casi el buff que te da Flenkio, ¿sí? Y esto es algo brutal. O sea, va a hacer que Cathy Leona aguante mucho, ¿sí? Esa es una de las razones por las que la ponen a veces muchas veces está adelante, porque puede aguantar bastante. Y sobre todo si tienes un equipo de osos, pues con esto va a estar, cada vez que use su ultimate, 30% de ultimate resistance es una cantidad enorme. Y bueno, considerable, es considerable. Y además de todos los buffs que ella sea defensivos, que también está robando buffs, y bueno, así pues, es como interesante. ¿Qué tenemos acá entonces? Cuando tiene la marca del tigre, ¿qué hace con la marca del tigre? Dice, hace un 45% de daño extra al objetivo principal afectado por su ultimate. Y cuando tiene la marca del super tigre, ella se incrementa en 15% su damage y su rest rate. Vale.
Entonces, como ven, gente, tiene muchos efectos. Tengo que se lo estudien y piensen, pues, de pronto qué efectos quieren conseguir o si de verdad les beneficia como la formación que ustedes tienen, ¿no? Bueno, ahora vemos lo que es su pasiva. Porque si miramos aquí, pues esto ya vemos que esto había ataque, ataque y HP. Bueno. ¿Qué dice acá? Incrementa, se incrementa ella misma y a los aliados que la rodean el límite máximo de vida y de ataque. ¿Qué significa esto? Este es un efecto que ella tiene aquí. Es básicamente el efecto de su pasiva. ¿Qué dice? Incrementa, se incrementa, bueno, ella misma se incrementa y a los aliados que la rodean el límite de vida en un 10%. ¿Qué es eso de límite de vida? O sea, ¿a qué hace referencia? Lo que esto quiere decir es que, por ejemplo, les muestro, digo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo Oswald y Oswald tiene 1 millón de vida. Ese es el límite máximo de vida que él tiene, porque así están sus stats. Ahora, si yo pongo a Oswald al lado de Cathy León en la formación, pues va a recibir un extra de 10% de vida, es decir, va a tener 1.100.000. Pero lo mejor es que lo que está haciendo es que está estirando su límite de vida a 1 millón a 1.100.000. No es que le esté dando 100.000 más de vida como si fuera un escudo o fuera una vida extra, no. Le está extendiendo su vida a 1 millón a 1.100.000, un 10%. Por lo tanto, si a Oswald le llegan a bajar la vida, pero él luego empieza a curarse, él puede llegar a curarse hasta 1.100.000, no 1 millón. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, no solamente lo hace pues para los que lo rodean, sino también pues para ella misma. También dice que incrementa en 6% su ataque. Por lo tanto, vemos que esto es en el nivel 1. Es posible que no sea el nivel 100, pues puede que sea mayor, no sé, sea un 20, un 25%. Pero siempre pues es algo considerable, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una formación de tortugas, pues este personaje les va a venir mucho para esas tortugas que, más o menos, que ustedes tienen 2 tanques adelante, pues les va a estar dando una gran cantidad de vida. Y también le está dando un extra ataque. Bueno, sigamos viendo ya lo que es su pasiva. Entonces nos quedamos acá, sí. Dice, 60% de chance de que usted esté stun en el objetivo con lo adorable que ella es. Sí, porque es que se ve tan adorable. Bueno, básicamente lo que hice es que dice, también dice que cuando ella ataca, tiene un chance pues de lo que es causar provocación en el objetivo por un turno. Dice que cuando ataca, pues ella tiene un chance de absorber 10% del damage rate de ese objetivo por 2 turnos. También nos dice aquí algo adicional, dice, si el objetivo es inmune a lo que es a la provocación, el damage igual lo va a seguir absorbiendo. Y lo que hago referencia es que, por ejemplo, hay personajes que son inmunes a estos estados, como por ejemplo lo es Goenico. Entonces ella va y golpea a Goenico, pero Goenico es inmune a la provocación. Pero no pasa nada. Listo, es inmune a la provocación. Por igual le va a absorber 10% del damage rate de ese objetivo. Y cuando hablamos del damage rate, es que recordemos que, bueno, hay personajes que pues tienen una gran cantidad de damage rate. Otros tienen menos cantidad de damage rate. Y voy a pausar un momento aquí el video para hacerles la demostración y ustedes entiendan a qué me refiero. Bueno, por ejemplo, a ver aquí a un personaje pues de los últimos que tenemos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí a Flame Cube. Entonces vamos a ver lo que son sus stats. Bueno, un segundo. Listo. ¿Dónde está el damage? Aquí está, damage rate. Este es el damage. Entonces, si ella golpea a Flame Cube, le va a absorber 10% de su damage rate. Es decir, le va a estar quitando un 5.2%. Eso es lo que le va a estar quitando a Flame Cube de damage rate. Y se lo va a dar a ella misma. Y obviamente, pues, Flinkio pues pierde ese 10% de damage rate, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que hace referencia. Entonces, sigamos aquí con la explicación. Vale. Entonces dice, si la vida de Cathy Leona baja menos del 40%, ella se va a quitar todos los buffs de inmediato y va a recuperar su vida hasta un máximo del 60% de vida. Es decir, ella nunca se va a llegar cuando reciba un daño que baja su vida por menos del 40%. Ella nunca se va a curar más allá del 60%. El 60% es el tope, ¿listo? De su vida. También dice que incrementa de inmediato en 20% su rest rate y la resistencia a los ultimates por 2 turnos. Dice que este efecto se puede activar hasta 9 veces en toda la pelea, ¿vale? Puede activarlo hasta 9 veces.
Así que este personaje, si no llega a recibir un golpe, pues muy, o sea, necesita un golpe muy fuerte y que sea pues fatal, básicamente para poder matarla, ¿listo? Porque si no, va a estar hasta 9 veces curándose y va a ser durísimo matarla porque Mayne se está dando 20% de red rate y el 20% de resistencia a los ultimate, pues va a estar aguantando muchísimo, ¿no? Va a tener mucha resistencia. Y si ella llega a tener, pues como le dice, la marca del super oso, pues va a tener una resistencia al ultimate mucho mayor, va a aguantar muchísimo. Les recuerdo que este porcentaje, pues esto no es acumulable, ¿sí? Aquí no dice que es acumulable, por lo tanto lo máximo que siempre va a tener es 20% de res rate y de ultimate resistance, ¿vale? Ahora dice, cuando comienza la pelea, ello tendrá diferentes efectos dependiendo de los peleadores que estén cercanos a ella. Dice que el Fight Soul cambia básicamente el efecto de la marca dependiendo de la posición y el orden. Esto se decide en la pelea. Básicamente lo que dice aquí es que nos va tomando el orden de arriba hacia abajo de la fila de adelante y de arriba hacia abajo de la fila de atrás, ¿vale? Entonces dice, cuando el peleador está, cuando los luchadores que rodean a Cathy Leona tienen los tres tipos de Fight Soul en total, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Añade la marca del Genesis, dice, los tipos de Fight Soul incluyen tortuga, serpiente, oso y tigre. Pero nosotros sabemos que Cathy Leona es serpiente. Entonces necesitamos la tortuga, necesitamos el oso y necesitamos el tigre para activar el Génesis, ¿sí? Porque Cathy Leona ya es serpiente. No necesitamos otra serpiente, ¿listo? Entonces básicamente va a tener que poner, no importa el orden en que lo ponga, pero tiene que ponerle al menos en cierta forma, pues una tortuga al lado, un oso al ladito y un tigre al ladito, ¿vale? Entonces uno adelante, uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Qué más tenemos aquí? Dice. Tenemos aquí, dice que también permanentemente es inmune al control. Lo que nos está diciendo aquí es que Cathy Leona es inmune básicamente a lo que son los tipos de control. Y dice que el único que no es inmune es a la petrificación. ¿Listo? Me parece un poco extraño porque no dice si es en el primer turno o en todo. Pues, no se dice que es permanente inmune al control. No sé por qué. Bueno, creo que este básicamente es el efecto de. Del Génesis, vamos a ver. Ah, sí, el efecto del Génesis es que la hace inmune al control. Perfecto, listo. Pero ¿qué otro efecto le da? Solamente le hace efecto, me parece raro que sea tan bajito. Bueno, sí, es el único efecto que le da el Génesis. La hace inmune al control. Dice que lo único que no la hace inmune es a la petrificación. La petrificación sí le puede caer, entonces hay que tener cuidado con eso. También dice que cuando hay dos personajes con el Faisol de la tortuga. Añade la marca de la tortuga. El efecto que ella va a causar de forma pasiva es el siguiente: incrementa en 30% su res rate. Obviamente para Cathy Leona, ¿no? Dice que cuando hay tres tortugas que la rodean, Cathy Leona va a añadir la marca de la super tortuga. Y lo que hace es que incrementa de manera extra a dos aliados de forma aleatoria su res rate en un 15 en 15% por turno. Por dos rounds, ¿vale? O sea, básicamente le está incrementando su res rate en un 15% durante, o sea, cada turno lo va a estar incrementando a dos aliados de forma aleatoria en 15% su res rate durante dos turnos, ¿vale? Ahora, dice que cuando tiene la marca de la serpiente, básicamente lo que hace es que permanentemente incrementa en 30% la capacidad de ella de absorber vida del daño que hace, ¿listo? Es que algo así como dice Blood Drain Rate. Entonces, cada vez que ella golpee, 30% del daño que ella haga lo convertirá en vida para ella misma. Ahora, si hay tres peleadores con el Faisol de Serpiente, va a activar pues, la marca de la Super Tortuga y dice: va a absorber 12% de la vida del objetivo actual, ¿sí? Durante cada turno al enemigo con más vida, ¿sí? Es decir. Ella cada turno va a ver cuál es el enemigo con más vida y a ese enemigo le va a robar 12% de su vida actual, ¿sí? Y cuando me refiero a vida actual, ¿qué quiere decir? Si el enemigo con más vida tiene 1 millón, pues le va a quitar 120 mil. Pero si luego el enemigo con más vida tiene 500 mil, pues nada, le va a quitar ya lo que vendría siendo unos 60 mil, ¿vale? Listo, ahora. Si son los osos los que rodean a Cathy Leona, ¿qué efecto va a causar? Pues fácil, va a añadir la marca del oso y dice:
Incrementa en 40% su ultimate resistance, ¿ok? Uf. Uf. 40% su ultimate resistance. Eso es muchísimo. O sea, es bastante la cantidad de resistencia de los últimos que gana Leona. Va a aguantar muchísimo. Y este efecto es permanente. Dice, cuando hay tres osos, añade la marca del super oso. Dice, permanentemente incrementa a todos los objetivos que la rodean la resistencia de los ultimates en un 15%. Entonces, para esas formaciones osos que sufrían mucho, pues yo creo que este personaje les viene muy bien. Porque les da un personaje que aguante bastante. Y también que va a ayudar a aguantar pues, a esos dos personajes oso extra que van a estar. Ahora dice, cuando dos Faisol de tigres rodean a Cathy Leona, añade la marca del tigre. Dice, permanentemente incrementa en 40% la resistencia a los críticos. Obviamente se lo hace ella misma. Dice también, cuando hay tres tipos de peleadores, bueno, de tigres que rodean a Cathy Leona, añade la marca del super tigre. Dice, reduce a dos enemigos de forma aleatoria el Critical Ray en un 20% cada turno durante dos rounds. ¿Listo? Es decir, en el round 1 a dos enemigos de forma aleatoria le va a bajar el Critical Ray en un 20% y ese efecto les va a durar dos turnos. En el turno 2 le va a dar ese efecto a otros dos enemigos y les va a durar ese efecto dos rounds. Y en el siguiente turno y así, así. Bueno, y hasta aquí pues ya hemos terminado con lo que es la pasiva de Cathy Leona. Uf, pasiva súper, bastante larga para qué. Pero bueno, ya hemos terminado. Y nada, finalmente su Faisol, vea, como sabemos es serpiente. Entonces por eso que les digo que para activar el Genesis ella tiene que tener una tortuga, un tigre y un oso al lado de ella. Entonces dice, su Faisol de serpiente dice, recupera mucha vida, es decir, va a estar regenerando vida. Sí, ya tiene una regeneración de vida así como Flenkyu. Dice, y 85 de Rage antes de cada ataque durante cada turno. Dice, a partir del turno 1. Ok, esto está muy interesante. O sea, ya básicamente siempre va a estar ganando Rage y vida. Entonces, es un personaje que va a estar siempre, tiene mucho aguante. Yo personalmente cuando lo vi en la Singapur, puedo decirles que de verdad aguanta mucho. O sea, de verdad, es durísima de matar. Yo llegué a matarla porque yo pues llegué a tener a Flenkyo y yo a veces con el Esmas de Flenkyo llegaba y básicamente la borraba del mapa. En este caso pues necesitaríamos casi un, no sé, un Shion, que le diera durísimo. O de pronto un Oswald con Esmas. Aunque pues habría que ver también ella qué tipo de Faisol pues la están rodeando. Porque si tiene mucho re-rey y mucha resistencia a los ultimates, pues va a ser durísimo matarla. Muy, muy difícil. Y bueno, vamos a ver un combate, pues ya, un combate muy viejo de cuando estaba en la Singapur. Y vamos a ver pues una pelea en la que ella estaba pues ahí en acción, ¿no? Este video pues sí es mío, entonces por lo tanto no tengo que darle crédito a nadie, a mí mismo. No mentira, gente. Espero que, bueno, vamos a ver el video y nada, vamos a ver cómo, qué les parece, cómo ven. De entrada les digo que Cathy Leona me parece un personaje que tiene mucho aguante. Pero por lo mismo, para darle equilibrio, cuando ella usa su ultimate o ataca con su ultimate, no hace mucho daño, ¿sí? O sea, no esperen que ya haga un daño parecido como a Instinct Yori o como a Oswald o algo así, no. El daño de ella es bastante limitado en ese punto. Y bueno, básicamente eso es porque, aparte que aguante muchísimo, imagínense donde pegará mucho. Entonces eso sería una locura. Entonces eso como que le da un poco de equilibrio. No les voy a decir que tampoco pega pues como si no hiciera nada, pero tampoco es que haga un gran daño enorme. Simplemente da efectos a tu formación. Aguanta muchísimo, es un tanque genial y nada. Ya pasemos a ver el combate y ahí ya podrán ustedes darse cuenta. Vamos. Bueno, aquí estamos. Hola, aquí el volumen está bien. Bueno, este básicamente fue un combate que tuve en el Cross Server Arena en ese entonces. Pues esperemos que pase este combate aquí un poco. Voy a dejarlos como para que, para recordar viejos tiempos. Aún recuerdo en esa época, porque en esa época yo logré armar una segunda formación muy fuerte. Que ustedes fijan, toda mi formación estaba en color rojo, rojo más uno. Y yo llegué a tener mis dos formaciones en rojo. Y lo bueno de esa parte es que si yo sacaba un nuevo personaje,
de la formación principal lo pasaba a la secundaria, y el que estaba sacando de la formación secundaria pues lo reseteaba y lo usaba en el nuevo personaje, y por lo tanto siempre estaba roteando personajes de color rojo o rojo más 3, siempre estaba en un nivel muy elevado, entonces mantenía dos formaciones siempre bien leveleadas. Ahí podemos ver a ese Ignis, que nunca decepciona. Are you okay? Sí. Terrible la hostia. Uy, lo mató ese Robert de Striker. Me encantaba tener de Striker a Robert. O sea, ese combo que él hace me parece tan genial. No, no salió de Striker. Y se desmayó ese Ignis. Ups, perdón. Vale, ahí tenemos a Katy Leona. Entonces, como ustedes podrán ver, que el caballero que está en esta formación cometió un gravísimo error, porque arriba tiene una serpiente y eso no es así. Debería de tener necesita tortuga. Bueno, no duró mucho. Vamos a volver ahí un segundo a ese ultimate de Katy Leona. Fíjense que le dio Rage Restoration, sí, a lo que son los que están ahí alrededor de ella. Básicamente, como no tiene una marca, pues toma por defecto la marca de la serpiente. ¿Por qué? Porque quien tiene al lado es Agüénico, y como ella es serpiente, ya tiene dos serpientes. Entonces, en ese momento, pues ella ya está haciendo una marca de la serpiente. Le estará haciendo falta pues otro más para tener la marca de la super serpiente. Esto lo hace pues en ese sentido, como es para poder dar un efecto al menos, ¿no? Porque realmente lo que él está haciendo aquí, el tipo, tal vez intentaba añadirle el Génesis, pero pues no lo hizo bien. Porque no puedes ponerle una serpiente, necesitas el Génesis, necesita los 4 Five Souls. Y por lo tanto necesita tener un oso, que ya tiene ahí a Nimergis, un tigre, que ya tiene ahí a Mukai, una serpiente, que para eso ya está lo que es Nekoleona. Y finalmente nos tenemos lo que sería ahí. ¿Qué nos falta? La tortuga. Y no está. Entonces por eso es que vas a activar ese efecto de la serpiente. Vale. Aún recuerdo cuando tenía esa Elisa, ese escudo era increíble. O sea, de verdad, amo este personaje. Me salvó de tantas con ese escudo, era increíble. Los personajes que adoré en este juego. A la linda, bella y hermosa Elisa. Ya. Este es un ejemplo de cómo matar a Katy Leona. ¿Listo? Este es un ejemplo. Porque si no la matas de un solo golpe, como fue con Flenkio, que básicamente ahí lo tenía prácticamente súper elevado, es súper difícil matar a Katy Leona. Es jodidísimo matarla. Y bueno, voy a darle aquí una pausa al combate.
Y básicamente le doy una pausa porque pues quiero ir a mostrarle otras películas. Esta es una como para mostrarles, que quería mostrarles este ejemplo ahí pues de serpientes. Ahora déjenme un segundo, les voy a mostrar otro. Voy a pausar aquí un segundo el vídeo. Vale, aquí estamos en el otro combate. Este básicamente es un team femenino y Katy Leona está adelante. Y van a ver cómo aguanta, o sea, aguanta bien. Y si ustedes se fijan, tiene la marca del tigre. ¿Sí? Este sí está bien puesto. Tiene un tigre a sus lados y tiene otro tigre atrás. ¿Ve? Esta formación a la que me estoy enfrentando acá es bastante difícil. En su tiempo, cuando yo recuerdo mucho esta formación de mujeres, era una formación muy buena y era jodidísimo ganarles. A mí me costaba muchísimo. Obviamente, pues luego yo saqué el Smash de flanqueo y pues todo se hizo más fácil, ¿no? Listo. Ay, 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 ay. Imagínense ustedes una acción de esas. Y sobre todo con el ataque que le da Atena. Mire todo lo que le sacó a Tunfurre. O sea. Ya. Kohiko casi me la mata. Boom, la golpeó y se curó. Pero se curó hasta un 60% de vida. Ahora, le hicieron daño. Le bajó su vida. Fíjense que le bajó su vida y se curó. Y luego agarró Flame Kill y la golpeó. Y volvió y se curó hasta el 60% de vida. Y cuando terminó el turno, ¿qué ocurrió? Como dice su efecto. Vale. Ahí se curó y al principio del turno se curó. Porque es el efecto de su Paizón. Que cada turno se está curando. Como ustedes pueden ver, pasa lo que les estaba comentando mucho. Ella no hace mucho daño con su ultimate. Ahora, no se desanimen, ¿no? Para que esta Katy Leona tenga bastante daño, les tocaría ponerla atrás. Y póngale runas rojas, pero muy buenas runas rojas. Y saquen el arma. Por aquí la estamos viendo básicamente sin arma. ¿Listo? No es mala, o sea, en serio, no es mala. Es un buen complemento para sus formaciones. Puede aguantar muchísimo. Como ustedes pueden ver ahí, no muere. Es que no muere, es que no muere. Ahora imagínense ustedes agarran esa Katy Leona, la arman, le ponen muy buenas runas, le compran su arma, le sacan. Ustedes van a tener un personaje ahí que va a aguantar mucho, aguanta bastante. Y pues como le dije, dependiendo de la formación y los personajes que tengan alrededor, va a tener diferentes efectos. ¿Listo? Entonces, véanla como un soporte estilo Athena, ¿sí? Y aunque ustedes no crean, a pesar puede que ella no haga mucho daño pues con su ultimate, pero su desangramiento sí hace daño. Y que le pongas el skill o le pongas el ultimate, o sea, eso es vida que le estás quitando. Y eso sí se nota. ¿Listo? Dios, es que esa Shion pega durísimo. Lo bloqueó el viejito. Eso sí fue un choripazo. Ahí sí pegó bueno, gente. Ahí sí le pegó bueno a ese Mr. Karate. Que no se muere, gente. Si ven que no se muere, o sea, cómo se cura y aguanta y aguanta y aguanta y aguanta. Ahí vino esa Shion y me borró el mapa ese Flenkyo.
Y era como que ya, muérete, maldita sea. Como pueden ver, pega bien. A pesar de que bloqueé, pega bien. Bueno, ahí por fin se murió. Casi me mata esa pinche Shun. Porque pues en ese entonces yo todavía no había desbloqueado a Shun. Y bueno, gente, ahí está. Espero que les haya gustado el video. Y nada, gente, nos estamos viendo hasta otra. Se me cuidan y besitos por atrás. Nos vemos. Chao.